aquel regazo en donde el Señor me brindó un abrazo y Él llora conmigo y apoyó mi edado porque el corazón me lo han destrozado. Desde aquel momento en que me di cuenta que era un ser humano, me sentí contenta. Y en aquel lugar donde residía, cómodo y oscuro, muy bien me sentía. Notaba en mis manos y en mis lindos pies un buen desarrollo y dedos crecer. Aunque todavía no podía salir, me faltaba mucho para verte a ti. Casi todo el tiempo durmiendo y pensando en aquel lugar, estaba esperando que llegue la hora para poder verte. Ansiosa ya estaba para conocerte. Cuando tú llorabas, yo lo hacía contigo, y a veces gritabas, lo sentías conmigo. En una ocasión todo el día lo hiciste, y esa misma vez pasó algo terrible. Un monstruo feroz entró en aquel vientre, donde descansaba cómoda y caliente. Sentí un gran temor y empecé a gritar, pero en eso nadie me podía escuchar. Yo me imaginé que estabas atada, pues por socorrerme tú no hiciste nada. Ni un menor esfuerzo hiciste por mí, yo en ese momento no me quería ir. Y con alarido de terror decía, por favor mamá, sálvame la vida, saque esto de aquí, que me estoy muriendo. Te pido por Dios que está allá en el cielo. Cuando desprendieron a mis dos bracitos un fuerte dolor, logré resistirlo y a mis dos piernitas también arrancó. Era horrorizante lo que me pasó. Yo quería secar lágrimas caídas, era mucho plan en lo que tú tenías. Cuando yo deseaba ser tu linda hija, me estaba muriendo, ya no se podría. Entonces sentí, me estaba elevando a donde Jesús me tuvo en sus brazos. Dijo que me amaba y que era mi padre. Yo voy a cuidarte de ahora en adelante. Yo le pregunté, Señor, ¿qué ha pasado? Qué terrible muerte me han ocasionado. Este es el aborto, Él me respondió, y con suavidad, lo siento mi amor. Te escribo mamá, es para decirte que te iba a querer y no lo quisiste. Estas son palabras de una gran mujer, esa niña que no llegó a nacer.